Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Los que se hacen llamar dioses saben que los seres humanos pueden tener acceso a algo mediante el amor, y es por esto que la frecuencia del amor ha sido tan poco común en su planeta. Somos el vuelo del Fénix, con el vídeo. Mensaje pleyadiano. Esta es una verdad universal. Los supuestos dioses no querían que se descubriesen las riquezas antes de que ellos mismos las pudieran desvelar. No descubrirán estas riquezas hasta que no trabajen con la frecuencia del amor. Esto es algo que tienen que aprender y ustedes se lo enseñarán. Aunque estas energías no hayan sido capaces de activar la biblioteca y sacar lo que querían, han encontrado otro uso para ella. Su intención, a lo largo de todos estos años, ha sido incrementar la población y aumentar la Tierra en tantos seres humanos como fuera posible para que emitiesen, de forma regular, una frecuencia emocional de caos y miedo. La verdad es que han hecho un buen trabajo. Ya va siendo hora de que se cuente la historia. Lo que sí está equivocado es todo aquello que no valora la vida. La vida de la hierba, de los animales, de las flores, todo es valioso. Esto es una verdad universal. Tienen que crecer y cambiar para llegar más allá de sus ideas actuales que solo les ofrecen una versión de la existencia. Deben entender que, como seres humanos, les han contado muchas historias diferentes para que pudieran aprehender el espíritu universal, la gran red de la conciencia de la que forman parte. Las historias, los individuos y los mitos que configuran una religión, son piezas que se utilizan de diferentes maneras para influir en el comportamiento de la gente. No olviden que, cuando un grupo de personas junta sus energías y deseos, la forma de pensamiento colectivo produce una masa energética que entra en existencia. Los tiempos están cambiando. Igual que cuando van al colegio a estudiar, el alma se gradúa en cada encarnación. Puede suceder que un alma tenga que volver durante muchas vidas para pasar de una clase a otra, pues hasta que la información en forma de lección no se haya aprendido, no se puede cambiar al siguiente nivel. Para llegar a este punto de igualdad con aquellos seres que ustedes, hace milenios, llamaron dioses, la raza humana tiene que llegar a una mayor comprensión. No podrían haber sido iguales hace 5 o 10 mil años, porque no eran capaces de comprender las habilidades de estos dioses. Llegaron en vehículos tecnológicamente muy avanzados y su cultura no tenía ni siquiera palabras para describir esta tecnología. Si retroceden unos 20 o 30 mil años en el tiempo, verán que, sobre el planeta, existían unos avances tecnológicos muy interesantes. Pero estas cosas fueron mal interpretadas, veladas y escondidas. En algunos rincones de su planeta existen pequeños grupos de civilizaciones que mantienen parte de la biblioteca viviente abierta gracias al amor que se dan a sí mismos y a la Tierra. La Tierra les devuelve amor, sustentándoles y haciendo que sus vidas sean creativas. En el momento en que se active la biblioteca viviente y alimente a los administradores humanos con información, cooperación y amor, las cosas dejarán de ser una lucha. De hecho, cuando la biblioteca viviente sea activada completamente, podrán manifestar, construir y averiguar todo lo que les apetezca. Pero ahora mismo, el sistema nervioso y la estructura del ADN aún no están lo suficientemente desarrollados, y no podrían soportar el intercambio de información que supondría la completa activación de la biblioteca viviente. El cambio que sufriría su actual percepción de la naturaleza sería demasiado drástico. Cuando la biblioteca viviente esté completamente abierta, la inteligencia hablará desde todas las partes de la existencia, y estamos diciendo hablará. Podrían comunicarse con una determinada flor durante horas. Cuando esto suceda, les asombrará el conocimiento que podrán descubrir a cada paso. Habrá un ajuste gradual en todas las formas vivas, para que cada una evolucione y se abra simultáneamente, provocando un encuentro de vibraciones y de conciencias. Recuerden, todo está vivo. Los animales son brillantes y mucho más listos que los humanos.
Muchos de ellos están yéndose ahora a este mundo de luz, y por eso parece que haya tanta extinción. Los animales son muy listos. Existen muchas diferencias entre la especie animal y ustedes. Una de las más importantes es que ellos saben que no terminan cuando mueren. En este planeta, actualmente ni se respeta ni se honra la calidad de vida de los animales. Se les trata como si no estuviesen vivos, como si no sintiesen y como si fueran esclavos de la especie humana. Los animales fueron diseñados y creados para ser sus compañeros, para ocupar un espacio que eduque, para mostrarles cosas y para compartir su camino. Los animales son una creación biogenética que se basa en una colección de genes procedentes de diferentes sistemas solares y planetas. Su creación permite que los representantes de estos sistemas puedan tener un eslabón genético en la Tierra y, gracias a este eslabón, ellos obtienen conocimientos de la Tierra y pueden emitir los suyos a este mundo. Esta faceta de la creación nunca ha sido entendida del todo. Los animales tienen un cierto sentido intuitivo que les permite entender entre ellos mismos el papel que juegan. Proceden de diversas comunidades extraterrestres y son muy semejantes a sus antepasados, que son seres sensitivos de otros planetas. Si supieran cuántos millones y billones de planetas existen, esta idea no sería tan incómoda para ustedes. Aquellos que crearon su planeta pidieron diferentes semillas en diversos lugares. Mediante la ingeniería biogenética se crearon compañeros para ustedes y se sembró la Tierra. Recuerden que el amor es una frecuencia y que la luz también es una frecuencia. Ambos existen en forma de emisión electromagnética de energía. El planeta entero es una biblioteca viviente que se puede activar, ajustando la estructura genética del ser humano. Esto es así, porque los humanos son la clave para la biblioteca viviente, y las emociones son las herramientas que les permiten leer la información. Aquellos que dominan el planeta y reclaman ser los dioses que mandan aquí, están aprendiendo qué es el amor. No ha habido ninguna civilización sobre el planeta que haya podido mantener la frecuencia del amor durante un periodo prolongado de tiempo. Cada una de ellas ha tenido su momento y su tiempo y luego, en términos de su lenguaje, fue invadida y destruida. La frecuencia del amor ha sido mantenida por diferentes civilizaciones durante largos periodos históricos. Por un tiempo, fueron los indígenas que mantuvieron la frecuencia del amor y, para numerosas culturas, la biblioteca viviente está abierta hasta cierto punto. Cuando ellos completaron su tiempo de administración, se transfirió esta frecuencia a otros lugares. Desde el sistema pleyadiano, se han hecho muchos experimentos para infundir y mantener el brillo de la frecuencia del amor en el planeta. Aquellos de las Pléyades fueron capaces de abrir portales y mantener la frecuencia del amor y asegurar, de este modo, que se pudiese activar la biblioteca viviente cuando fuera necesario, y todos saben que este momento ha llegado. Nuestra tarea es liberarlos, aunque a muchos les parezca imposible. Si en lugar de acumular bienes materiales llegaran a entender que el reino material es solo una representación simbólica, muchos artefactos, absolutamente magníficos, podrían reaparecer. Su planeta ha de pasar por numerosos cambios durante los próximos años y estos artefactos, repletos de conocimientos codificados, comenzarán a reaparecer. Al final de este periodo, tendrá lugar un anclaje de muchas dimensiones. Esto revelará el misterio que hay detrás de la existencia y será como si la Tierra floreciese de repente, aunque existirán partes que, aparentemente, hayan sido destruidas. Puede que tengan visiones de estos sucesos. La gente se sentirá atraída por ciertos lugares y ahí aparecerán cienas. Tal vez nadie más que ustedes, verá los artefactos ya que hace falta una determinada cantidad de conciencia para traerlos a esta dimensión. Para estar completamente anclado en la realidad tridimensional hará falta un acuerdo en la conciencia de masas para que este tipo de energía pueda reaparecer. Habrá que darle la bienvenida mostrando respeto por la Tierra. Conforme aprendan a valorar su hogar, los misterios de la Tierra seguirán desvelándose y les llenarán de asombro. A veces, los reptiles antiguos que sus mitos llaman dragones, atesoraron cristales. Los cristales son emisores y receptores de información. Muchas de las civilizaciones más desarrolladas estaban ancladas en las energías reptiles que tenían acceso a la heliografía humana, y la habían traído desde otro sistema a este. Los reptiles consiguieron hacer esto, porque atraían una enorme cantidad de energía cristalina atesorándola y recolectándola en capas o cuevas, que funcionaban como base subterránea de operaciones. Luego enviaron versiones de sí mismos, muchas veces en forma de serpiente, al mundo exterior como sus representantes. Era la única manera en que podían acceder al mundo exterior, sin ser dañados.
Si hubieran aparecido como dragones, la conciencia de los humanos existentes entonces, no hubiera podido soportar el encuentro. Ustedes, ahora, están explorando puntos de vista y sistemas de creencias más amplios. Cuando comienzan a observar la realidad, esta se dobla en su dirección. La vitalidad de la Tierra está esperando a ser descubierta por ustedes. Les puede aportar gran abundancia en la vida cuando saben quién es. Ella puede ser considerada como una diosa madre, como un aspecto de la existencia que los abastece, los nutre, los alimenta y los abriga. Es su hogar y es su madre, la fuente de la cual vienen. Si se conciben sin limitaciones, con una oportunidad esperándolos a la vuelta de la esquina, así será lo que crearán. Si establecen límites, los encontrarán. Recuerden que pueden atraer, sin ningún esfuerzo, las energías que sostienen su versión de la vida. Este proceso implica su reconocimiento de que son idénticos a su familia estelar. Hay mucha gente que quisiera abandonar la Tierra, en estos momentos porque piensa que ya no es un lugar digno para vivir. Vuestro hogar es lo que vosotros hacéis de él. Hay muchas cosas que sin la colaboración de la Tierra no podríais tener. Patrones impredecibles del tiempo han llegado a ser la norma. Grandes inundaciones y acontecimientos sorprendentes aparecen de la nada. La realidad ya no se puede prever de forma fiable y consistente. Repetidamente vuelven al núcleo de la presunción de que el humano no tiene poder. Han aceptado, durante demasiado tiempo, las creencias sobre el victimismo y la falta de poder. Comprométanse con la Tierra a abrir su corazón y transformen su hogar. Es absolutamente crucial que cambien su conciencia y que se den cuenta de que debe dominar una manera responsable de vivir. Pasan volando sobre la superficie de la Tierra, siempre creyendo que se les debe algo, bien en forma de dinero o de mercancías o de servicios, y olvidan que la colaboración con la Tierra, como lugar estable y fiable, es esencial para la vida. La Tierra está viva, y deben cuidarla y convivir con ella como en una familia. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte el mensaje y suscríbete.